bueno, pues vamos a poner a llevar al domicilio que nos es reportado este aviso preventivo y después tienen 24 horas más bien para atender este caso. Este perro lo tienen que llevar al veterinario en menos 24 horas. Nosotros vamos a pasar el día de mañana para ver que si dieron seguimiento. De lo contrario, entonces nos basamos en el artículo 311. Vamos a hacer el reporte, ahorita vamos a buscar la notificación. Nos llegó el reporte de que usted tiene un perrito en malas condiciones. De que, no sé, estaba enfermo, que quizá no estaba cumpliendo con sus necesidades básicas. ¿Sí? Mi intención no es llegar y decirle, ¿sabes qué? Está mal. Me gustaría que a lo mejor mejorara las condiciones de ese perrito en caso de que sí estuviera mal. ¿Sí? No, yo solo vengo a poner un aviso. Mira, si te digo que es el único que tengo, es el único que tengo. No tengo más. Yo cualquier cosa le voy a dejar un aviso. Pero es este es preventivo. ¿Así es aquí? Sí. Mira, si yo no puedo, no puedo comentarlo, la verdad. Sí. Sí, nosotros igual estamos en disposición, ¿sabes qué? No puedo con el perro, le ayudamos a promoverlo para que lo ponga en adopción. Sí, puedes pasar a la casa si gustas, conmigo no hay problema. Pasa hasta arriba, ahí está el padre. Entonces, pásale. Gracias. Pásale. Con permiso. ¿Qué tiene? A ver, ¿no está mal? No. Cálmate. Está bien de peso él. A ver, ¿dónde está? Sí, esos son de perro chiquito. Sí, son de ahorita, de la parte son de perro chiquito. No sé dónde sacan el otro perro. Mira, igual si gustas grabar, que allá tiene comida y agua también. Sí, o sea, no siempre queremos decir de que, tú eres mala gente. También la buena gente que tiene bien a sus perros, sí. Que eso le pareció extraño, o sea, que tenían al perro en muy buenas condiciones, el faldero, el que tienen adentro. Pero el boxer lo tienen en pésimas condiciones atrás, en el patio. Dice que está todo enfermo y esquelético, que el perro apenas se puede mover, apenas puede caminar. Uh-huh. Dice, porque si vas a SME, te van a enseñar algo bonito, pero tienen uno atrás. Ahorita hay un perrito chihuahua y lo tienen amarrado sin comer y creo que ya tiene sarna. Una vecina dice que ayuda lo que pueda, pero no lo puede tener. Son unos señores que se dedican a la recolección de basura. Y dice la señora que encuentra a los perritos y solo porque los ve bonitos se los deja, pero no los puede atender. Mira, este es el perro que nos está reportando, es un chihuahua. Venimos a dejarles una notificación o un aviso preventivo sobre maltrato animal. Nos está reportando una perrita chihuahua en pésimo estado. Oscar, hay perrita chihuahua, no. Aquí está. Aquí les enseño la foto. Chiquita. ¿Tú vives aquí, mi amor? Así la bolita. ¿Y esta perrita? No, es esta, mira. Es esta y la negra, nada más que la negra no quiere venir. Pero esta perrita no la ¡princesa! Reportan. Nos la reportan que la tienen de aquel lado. Ah, porque esto la tengo yo. Sí, ajá, sí, se quieren fijar porque yo estas, de hecho, hasta tienen su casita acá adentro. Estos reportes obedecen al Código Penal. O sea, ya está el maltrato animal incluido en el Código Penal. Ajá. La perrita que está aquí afuera, que tiene los cachorros allá. Ella llegó sola. Bueno, hay que atenderla porque la perrita está enferma. Y se ve muy baja de peso, hay que darle de comer. Les dejamos esta notificación o este aviso preventivo. Vamos a pasar en 24 horas para ver que esta perrita esté mejor cuidado. Vamos a un caso de negligencia, un perrito en las condiciones, en un patio cerrado. Y vamos a poner el reporte, de ahí nos vamos al MP a ver a la doctora, a la perito. Te venimos por el reporte de estos perritos. ¿Usted tiene perritos? Poli. ¿Es el único que tiene? Sí. ¿Me lo puede mostrar? ¿Podi? ¿Qué pasó, chiquito hermoso? ¡Qué guapo estás, oye! ¡Qué guapo estás! ¿Usted lo golpea? ¿Lo ha golpeado? No. ¿No? Es el perrito de mi niño. ¿Esta perrita que ve ahí viene de vez en cuando? Ya tiene como 3 meses que no viene. ¿Como 3 meses que no viene? ¿Qué
tiene y aquí la amarra o se quedaba aquí afuera, aquí afuera o aquí adentro. Pero ahí se ve que tiene unas cadenas, ¿usted la amarraba? Sí, la llegué a amarrar porque la gente le quería echar la perrera. Ok. Bueno, mire, no vamos a dejar ahorita el reporte, porque bueno, no estamos viendo estos perritos, pero vamos hasta el pendiente. Ajá. ¿Sí? Él tiene su agua, ¿no la puede mostrar? ¿Su comida? ¿Su agua? ¿Sí? Me la tiró. Okay. Es importante, una vez vamos a cargar su agua, que esté limpia. Recuerde que el agua de los perros tiene, y de los gatos, de las mascotas que tenemos, debe de cambiarse todos los días. Aunque dejen un poco un día antes, se tira esa agua y se pone agua limpia. Sí, sí. Si lo podría hacer de una vez, que tenga su agua limpia y enseñar a su niño a que lo esté atendiendo también. Cree de un buen ejemplo, pues. El perrito lo tienen en pésimas condiciones, se ven muchas popos ahí alrededor. Parece ser un tipo maltés. Dos perros que están en pésimas condiciones, que tienen en un patio. Quien nos reporta nos da su dirección para pasar a vernos. ¿Qué le dais de comer? Mira, ahí se te queda bien. Si es que ya sabe. Bueno, pues el día de hoy fuimos a muchos reportes. Fuimos a dejar avisos preventivos para que mejoren las condiciones de estos animales que nos han estado reportando. El día de mañana damos continuación porque les dejamos 24 horas para mejorar la condición de estos animales. Mañana vamos a pasar a verificar que así sea. De lo contrario, nos vamos directamente al MP. Gracias por acompañarnos y mañana continuamos.